Bienvenidos otra vez a Discutamos México. El día de hoy discutiremos el porfiriato, en especial la figura de Porfirio Díaz, su vida y su obra, que da para mucho. Contamos con la presencia del profesor Carlos Illades. También contamos con la presencia de Alfonso de María y Campos. También contamos con la presencia de Carlos Tello. Bueno, pues aquí estamos discutiendo este tema, el porfiriato, discutiendo sobre todo en este primer momento la figura de Porfirio Díaz. Y lo bueno de discutir la figura de Porfirio Díaz es que no hay manera de aburrirse, siempre causa pleitos, siempre causa pasiones. Y a mí me gustaría empezar esta discusión planteando una provocación para ustedes tres y que a partir de ahí empezáramos. Este hombre que tantos hombres fue, que fue Porfirio Díaz, que fue este señor de Oaxaca, este caudillo, este liberal, este antijuarista, este golpista, este presidente, este expresidente, este hombre de Estado, este Estado, este exiliado, este hombre que tantos fue, ¿fue virtud o fueron las circunstancias? Bulnes, ese malévolo porfiriano, decía que, a pesar de alabar y admirar mucho al presidente Díaz, decía que en realidad las circunstancias por el ferrocarril, los cambios en el mundo, la modernización, la comercialización, todo, las condiciones estaban dadas para que surgiera alguien así. Entonces, ¿qué? Porfirio Díaz, ¿hay virtud o son las circunstancias lo que lo dan? ¿Qué podemos decir de la virtud del hombre, si virtud tuvo? Yo diría que son las dos cosas. El ascenso del porfiriato coincide con una serie de regímenes, digamos, de tipo autoritario, sobre todo en América Latina, pero también al lado, digamos, de esta característica común, está el hecho de que Porfirio Díaz logró tener, digamos, la energía, la voluntad suficiente, la capacidad de mando para crear en muchos sentidos el México moderno. Yo creo que uno de los aspectos más relevantes de Porfirio Díaz, más allá, digamos, de los contrastes o de los conflictos que genere su personalidad y su mandato, es que es prácticamente el que sienta las bases del México moderno. Definitivamente coincido con Carlos. Se trata realmente de una coyuntura muy larga, pero también de una personalidad, de un hombre tenaz, de un hombre que se forma a base de una ambición personal, pero también de una tenacidad y de una lucha por la independencia y por la consolidación de la independencia, de soberanía de México frente a las invasiones. Realmente lo que sí le da la circunstancia especial a Porfirio Díaz es que resulta ser el hombre del momento, con esa virtud y esos rasgos personales, de participar en movimiento contra la intervención francesa, que lo hace verdaderamente uno de los hombres claves en la lucha victoriosa de la República contra el Imperio. Entonces, realmente, eso es lo que le va a dar un capital político que él no abandona en su retiro de Oaxaca, sino que lo sigue cultivando y lo sigue ambicionando. Tenía, por razón de historia y de biografía, un conflicto personal con Juárez, porque si bien el pensamiento de ambos es bastante similar respecto al liberalismo mexicano, respecto también del desarrollo económico y de la modernización de México, pero le toca a Porfirio Díaz llevarlo a cabo, justo es porque ambos son oaxaqueños, que es un dato que no hay que perder de vista, de una generación diferente. Porfirio Díaz nace en 1830 y una generación anterior es la de Juárez, y hay un combate personal. Hay una anécdota que yo quisiera recordar muy importante del momento en que Juárez le pide al hermano de Porfirio Díaz, que es a su compinche en los primeros movimientos, el Chato Díaz, que era gobernador de Oaxaca, que vaya y reprima a los cuchitecos.
y va y reprime a los juchitecos con toda violencia, el hermano de Porfirio Díaz. Después, durante el movimiento del Plan de la Noria contra Juárez, se levantan los hermanos, Díaz se va por el lado del Golfo, después va a estar exilado un tiempo, y por otro lado se va por el lado de la costa del Pacífico, el Chato, y cae en manos de los juchitecos que había reprimido y a los que no les había regresado una estatua de San Vicente. Y se las devolvió con los pies cortados en una caja para decir que no cabía en la caja y se las devolvió así. Al hombre pues lo hacen caminar sobre brasas con la violencia tradicional de esa zona de México y lo cuelgan de cabeza. Cuando Porfirio Díaz llega al poder y hace la primera visita en el primer periodo a Juchitán, lo que hace es dar becas para que se estudie en lo que era la Escuela Positivista de Oaxaca o para que se estudie en el Colegio Militar. De ahí salen dos hombres muy importantes de esas seis becas. Uno es Rosendo Pineda, hijo de un francés de la intervención francesa y de una india zapoteca. Y el otro pues va a ser uno de los principales generales de la represión en las huelgas de Río Blanco. Entonces aquí se tienen justamente los dos extremos de Porfirio Díaz y esa lucha de ese hombre por consolidarse con su ambición y con su personalidad en un mundo que necesitaba de una figura de esa naturaleza y que él tenía esas características. Sí, bueno, yo también quisiera resaltar, como lo acaba de hacer Alfonso, la relación de Díaz con Juárez. Me llamó la atención que llamaras a Díaz antijuarista. Yo no lo consideraría así. Díaz fue paisano de Benito Juárez, discípulo de Benito Juárez en el Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca, general, coronel y general de Benito Juárez durante la Guerra de Reforma, amigo de Juárez, colaborador de Juárez. Y finalmente fue Porfirio Díaz, después de levantarse en armas contra el propio Juárez, quien construye en México, ahí es donde sí es efectivamente antijuarista, quien construye el culto oficial a Benito Juárez, ¿no? Bautiza la Avenida Juárez, se inaugura hace exactamente 100 años ahora. El hemiciclo, ahora, lo comienza a construir. Y tiene en sus memorias y en algunos discursos frases muy elogiosas y aparentemente sinceras con respecto a Benito Juárez. Yo creo que Díaz, de hecho, se asumía a sí mismo como un continuador de la obra de Juárez, como un continuador de la ideología liberal que triunfó en la Guerra de Reforma y que se consolidó después del triunfo contra la intervención francesa. Claro que con las características de un México que tenía leyes liberales, sí, pero no era de tradiciones y de costumbres liberales, ¿no? Así vería yo a Juárez con respecto a Díaz con respecto a Juárez. Sí, pero lo que yo quería provocaros era lo siguiente. Es un Maquiavelo, Porfirio Díaz, es un Bismarck, es un hombre que va ensayando y errando y va componiendo, tiene una noción muy clara de cómo se llegar al poder, o se va cocinando en el camino y las circunstancias van dando para que el hombre tenga la durabilidad que tuvo. Sí, yo creo que hay un aspecto de continuidad que es muy importante. Buena parte del funcionamiento de la maquinaria política durante el porfiriato, o al menos una parte sustantiva, se genera en la época de Juárez, particularmente en lo que respecta al mecanismo electoral. Yo creo que el aspecto distintivo, y este creo que es importante, estaría en que el tránsito de un gobierno civil a un gobierno militar. Porfirio Díaz, incluso aunque haya tenido una educación, digamos, civil, es fundamentalmente un militar. El éxito que tiene en particular hacia final de la intervención francesa es lo que lo hace aspirar a la presidencia y a desafiar al propio Juárez.
Porfirio Díaz, incluso aunque haya tenido una educación, digamos, civil, es fundamentalmente un militar. El éxito que tiene en particular hacia final de la intervención francesa es lo que lo hace aspirar a la presidencia y a desafiar al propio Juárez. Ahora, con respecto al mito, también es cierto, en el Porfiriato cuando se construye el mito de Juárez, pero también hay algunos antecedentes relevantes desde la época de Lerdo. Aquí me gustaría destacar que es el movimiento obrero organizado en esa época el que empieza a rendir culto a Juárez desde el momento mismo de su muerte. Pero ciertamente a nivel ya de una institucionalización es en la época de Díaz, sobre todo creo para hacerse de un antecedente, digamos, legitimador de lo que sería después su gobierno. Creo que estamos en coincidencia en muchas de las cosas y aquí he aprendido algo nuevo que nos dice Carlos, muy interesante. De la etapa lerdista. Y coincido, lo que le da la fuerza es la parte militar, pero yo concibo a Porfirio Díaz en sus largos años como presidente, como lo contrario, como un político nato, como un político. La definición que tú diste de qué es un político. Es un político con un talento natural, que conoce a los hombres, conoce las debilidades de las personas y sabe cómo controlarlas. Cuando se establece qué es lo que hace para obtener el poder, pues es organizar el ejército, empezar a rotar a los jefes de zona militar, evitar que se establezcan en un solo lugar, empieza a cooptar a la parte contraria, digamos, a los políticos que habían estado al lado de Lerdo y de Juárez, como es el caso de su secretario de Gobernación y su suegro, ¿no? Don Manuel Romero Rubio, se va a casar con su hija en segundas nupcias, después de haber estado casado con una sobrina de él, con Delfina Ortega. Entonces lo que es un hombre político. Recuerdo aquí también otra anécdota, recibe Porfirio Díaz a un gobernador importante y lo que hace es que él se sienta de espaldas al ventanal y la luz ciega a la persona que lo está entrevistando. Entonces la persona ve como una especie de oráculo enfrente, porque si tú tienes la luz enfrente y el que está atrás del otro lado pues te ve perfectamente, no tienes el problema de la luz. Entonces tenía una serie de artimañas y de medidas políticas muy elementales, de psicología elemental, muy pragmático. Es un hombre político, por definición, un hombre muy, muy pragmático, pero también es un hombre que en las formas respeta la ley, y esto lo ha dicho todo el mundo. Tú dices que toma el poder con un golpe de Estado, sí, pero es porque había habido una violación también a la Constitución en las reelecciones de Juárez, al menos formalmente. Y también está el hecho de que después se separa del poder y celebra elecciones. Aún después del golpe de Estado, deja el poder al jefe militar de la Ciudad de México y lo que hace es hacer unas elecciones. Y fue el amo de la manipulación de las elecciones, de ahí que se veía una gran continuidad con la etapa del PRI y postrevolucionaria. ¿Por qué? Porque lo que logra hacer es un movimiento que cada 4 años se va reeligiendo hasta 1904 y después empieza el primer sexenio, que es el único que hace al cambiar la ley de 1904 a 10 para hacer un sexenal los periodos del presidente. Pero en realidad es un hombre político con respeto formal a la ley, si no integral, si formal, y con una capacidad de mover las gentes, conocer los talentos, equivocarse también, dejarse asesorar por un grupo joven como el que encabezaba Limantur y los científicos. Cuando pensamos en Porfiriato, pensamos que se va a un gabinete decrépito. Pues no, Limantur tenía 55 años. Pablo Macedo, pues 57. Claro que a esa edad era diferente, pues se veían más avejentados, pero el grupo que venía no era. Lo que pasa es que no hubo una evolución política y lo que lucha Madero es contra una evolución política. Sí, pero me gustaría cerrar esta primera parte de nuestra discusión. Independientemente de este pragmatismo, que es evidente que lo había, y del respeto a la ley, que quisiera hablar un poco más de este, la figura de Díaz misma, su personalidad, desde un mestizo o a ese esposo de doña, ya de las élites, hasta se blanquea, hasta se ve más blanco, y para cuando...
Se ve más blanco en los retratos, en las pinturas, más que en las fotografías. ¿Qué nos puede decir de esa transformación, de su propia figura? Sí. Bueno, yo creo que la vida personal, la vida íntima, incluso la vida secreta de Díaz, se ha empezado a conocer muy recientemente. Es una vida muy interesante. Se conocía la vida de Díaz como militar y la vida de Díaz como político y estadista muy bien. No tanto su vida familiar, amorosa, etcétera. Que es una vida muy interesante. Yo destacaría una anécdota que es ilustrativa de esta voluntad que tiene a lo largo de su vida Díaz como militar, como estadista y también como amante y esposo, como verán ahora, de imponerse. Él se casa en primeras nupcias con su sobrina carnal, sí. Delfina Ortega, que se llamaba en el momento de casarse Delfina Díaz. Uh-huh. Su padre la reconoció después del matrimonio. Y se casó por poder, Se casó por poder desde la ciudad de Puebla. Él acaba de tomar a Puebla por las armas el 2 de abril de 67 y le manda una carta muy interesante que está en el archivo con Dumex a su sobrina carnal, a la hija de su hermana Manuela Díaz, con quien había convivido durante muchos años a lo largo de la infancia de Delfina. Se dirige ahí en una carta sumamente incestuosa. La relación entre los dos fue incestuosa, no solo por la relación familiar, sino porque así la asumieron ambos. En esta carta, y cito de memoria, Díaz le dice que quiere ser su esposo y añade, en caso de que tú no estés de acuerdo, entonces me abstendré de casarme mientras tú vivas para poderte dedicar todo el amor de un verdadero padre. Es muy sintomático de esta voluntad de Díaz de hacer lo que él quiere y de conseguirlo, ¿no? Es un político, pero tiene dificultades para ser un hombre público. O sea, sí. Él tenía una paradoja. Tenía una gran dificultad para presentarse en público, para hablar. Incluso hay varias anécdotas que mencionan que lloraba o lloró alguna vez en la Cámara de Diputados cuando tenía que hablar en público. Entonces, digamos, una gran habilidad para hacer política tras bambalinas en corto y no tanto como de un hombre público. Sin embargo, coincido con Carlos y con esto paso a lo siguiente, era aforístico en su prosa. Tiene muy poca habilidad, pero las anécdotas que cuentan todos y sus cartas son de una... con una frase, pa, dice, y el famoso mátalos en caliente, o todo, siempre es aforístico, de una manera popular, poco a poco se va acatrinando. Pero... Sí, se expresaba con muchas faltas de ortografía, sí. Cosa que finalmente yo pero no creo que tenga tanta importancia. Pero cualquiera que ha leído documentos, uno se pregunta si había reglas de ortografía. En buena medida se estaban haciendo, es cierto. Pero coincido contigo en que era una persona que al expresarse por escrito se expresaba con muchas faltas de ortografía, sí, pero de manera parca y clara. Aforística, así. A diferencia de cómo lo hacía cuando se expresaba oralmente. Siempre decía, ¿para qué quieren que, de una elección, para qué quieren que salga pinta si es colorada, no? No, tenía frases estupendas. Ahora bien, esto es el hombre, pero podríamos hablar eternamente, pero el mito es todavía más pesado que el hombre. Es el gran hombre, el gran creador de Estado, es el gran villano de la historia nacional. Sí, yo creo que es muy importante al revisar el Porfiriato pensar en que tuvo varias etapas. Va cambiando la figura, va cambiando con los años. Digamos, la primera década es un momento en el que busca el reconocimiento de los Estados Unidos, en el que trata de ir controlando a los caciques locales. La segunda década es una década en la cual logra una estabilidad económica importante, la renegociación de la deuda. Y la tercera década, que es con la que nos hemos quedado fundamentalmente, es la de la crisis. Tanto crisis económicas, está la crisis en Estados Unidos que hace que regresen muchos trabajadores a México, como obviamente la represión a los movimientos sociales. De otro lado, otra cosa que me parece fundamental es que los dos de los tres grandes caudillos del siglo XIX han sido satanizados. Yo creo que los dos caudillos principales del siglo XIX son Santana y Porfirio Díaz. Porfirio Díaz logra lo que no puede alcanzar Santana. Santana pretende en la primera mitad del siglo XIX establecer un poder nacional y jamás lo puede realizar porque no deja de tener una base local.
fundamentalmente en Veracruz, en los cosecheros de algodón. En cambio, Porfirio Díaz sí logra convertir a un caudillo local, digamos, oaxaqueño, en una figura de estatura nacional. Entonces diría la diferencia básica entre esos dos grandes caudillos es que Porfirio Díaz sí logra, aparte de hacer un estado fuerte, trascender el ámbito local. Santana pretende en la primera mitad del siglo XIX establecer un poder nacional y jamás lo puede realizar porque no deja de tener una base local, fundamentalmente en Veracruz, en los cosecheros de algodón. En cambio, Porfirio Díaz sí logra convertir a un caudillo local, digamos, oaxaqueño, en una figura de estatura nacional. Entonces diría la diferencia básica entre esos dos grandes caudillos es que Porfirio Díaz sí logra, aparte de hacer un estado fuerte, trascender el ámbito local. Sí, en efecto, otra vez hay muchas coincidencias. Yo creo que el principal problema para el mito es que es un periodo muy largo. Y con el que nos quedamos, como yo decía antes, es aquel momento en que él ya es un general plagado de estrellas, senil, con dolor de muelas, que ya no sabe qué hacer con el movimiento maderista. Realmente el problema es que nos quedamos con la parte final, pero no con toda la etapa positiva de construcción que hace de México. Sería inexplicable el México contemporáneo. Toda historia es continuidad y cambio. Y hay una gran continuidad respecto del periodo postrevolucionario con el periodo previo, como lo hay respecto de Díaz y Juárez, como decíamos antes. Entonces, realmente todo político que está en el poder tanto tiempo tiene luces y sombras. Y hay que reconocerlo así, tiene serios defectos, pero tiene aciertos muy, muy grandes que logra poner en orden al país. Díaz genera esa prosperidad de la que sale la revolución. La revolución es inexplicable sin Porfirio Díaz, no solamente por la dictadura, sino porque crea una riqueza enorme y una diferencia social, y una diferencia social enorme, que es la historia de México, por otro lado, y que es lo que hace que esos pequeños grupos empresariales o de pequeños propietarios tengan el interés de tomar las riendas de la política y de hacer una evolución política. Su mayor falla, yo creo que es la falla política, de no, pero sería imposible pensar en un dictador que se acerruche el suelo en que está sentado. Entonces, el no hacer una evolución política en 1904, en 1910, que tuvo opciones de hacerlo, Porfirio Díaz lo que hace es generar un movimiento en contra. Realmente el maderismo lo único que pide es sufragio efectivo y no reelección. Bandera que también, por cierto, fue la que tuvo Porfirio Díaz contra Juárez. Antiporfiristas, solo Carlos los conoce, que son los socialistas porque ni Madero, ni Carranza, ni ninguno de esos son verdaderos. No lo eran. Realmente lo que querían era una evolución política pacífica. Sí, que sí. Él no permitió que se diera. Entonces yo creo que ahí está, digamos, las sombras de su etapa final, pero tiene una etapa muy importante, muy nacionalista, como decía yo en algún programa que fui muy criticado, porque su posición respecto a Estados Unidos fue siempre una de gran soberanía. Hay que recordar que tan solo hasta 1908, su entrevista con Taft, que inicia los encuentros de presidentes mexicanos y norteamericanos, fue una entrevista muy mala. Que de ahí empieza la política norteamericana también a pensar que deben evolucionar las cosas y un poco a crear un caldo de cultivo que ayuda al movimiento revolucionario que ya había iniciado. ¿Pero por qué? Porque hay una posición del presidente Díaz totalmente en contra de las pretensiones de Estados Unidos y de Taft, que no dejáramos pasar a los chinos, que los detuviéramos en México, que resolviéramos el problema del Tlahualilo de otra manera, que había inversiones americanas e inglesas, que volviéramos a instalar en la costa del Pacífico, en La Paz, una estación para los barcos de la Armada norteamericana para tener prácticas de tiro. En fin, la agenda internacional de Díaz con Estados Unidos es muy fuerte en ese momento. A Porfirio Díaz le costó mucho trabajo ser reconocido por Estados Unidos. Tuvo que pagar el dinero de la deuda de las guerras anteriores, que afectó a varios ciudadanos norteamericanos, para poder ser reconocido por Estados Unidos. Cuando Díaz sube al poder, no está el reconocimiento de ningún país europeo
después de las guerras. Es un lento proceder para que Francia, incluso Austria, posteriormente a lo de retome las relaciones con México. Y le costó ese trabajo. Fue un presidente, sí, liberal, con la economía y con las inversiones extranjeras, pero no con la imposición del gobierno de Estados Unidos. Sí, pero, Carlos... Mira, yo creo que, la verdad, la idea del mito de Porfirio Díaz como villano de la historia de México es en sí misma un mito en el trabajo de los historiadores académicos, de los historiadores profesionales, donde sí hay un Porfirio Díaz villano, es en el discurso de los gobiernos emanados de la Revolución y sobre todo de los primeros gobiernos. Plasmados también en la historia oficial, en los libros de texto, en la nomenclatura con la que se nombran las calles y las plazas de México. Ahí sí hay un mito que ha estado desapareciendo, yo diría, que desde hace 25 años. Sí, Carlos, ¿te acuerdas la biografía de Krause, de Enrique Krause, que escribió Los Chechenos? Terminaba con aquello de los restos, que no se pueden repatriarlos de estos. Traerlos sería una cuestión complicada políticamente. No, pero además que los dejen en paz, pues cada quien debe dejar sus restos. ¿Qué dice la familia? Mira, la familia pues es una entidad muy abstracta. La familia está hecha de muchísimas personas, cada una piensa distinto. No sé si la familia, aunque tuviera unidad sobre este tema, tenga algo que decir con respecto a la exhumación de los restos de Díaz, del cadáver de Díaz, por cierto, porque está embalsamado. Ah, ¿sí? En Montparnasse está embalsamado, me imagino que vestido con el uniforme de gala de general del ejército. Un nieto de Porfirio Díaz vive todavía, no sé si él sea el dueño de los derechos del cadáver para su posible exhumación. En todo caso, lo que a mí me parece importante, porque lo de los restos es anecdótico, lo de los restos dejará de ser anecdótico y se volverá importante solo si se convierte en un motivo de reflexión sobre el porfiriato en México, que no se ha dado todavía. Ahora, Porfirio Díaz también nacionaliza los ferrocarriles. Es otro aspecto, creo que importante. Yo creo que fracasa en dos cosas que son muy importantes y que de alguna manera resuelve el régimen de la revolución. En primer lugar, el mecanismo de la transferencia del poder. Que ya señaló Alfonso, pero otro que me parece que es central es que Porfirio Díaz no logra diseñar un sistema político que logre incorporar a las masas o a las masas populares, a los grupos que se fueron creciendo o generándose a partir del porfiriato a la política. Entonces yo creo que esa es una de las limitaciones más grandes y que llevará finalmente a la caída del régimen. Es decir, logra una modernización económica, pero no le es posible diseñar un sistema que incorpore a las masas populares que están, digamos, creciendo en todo el mundo, y el porfiriato no da salida a eso. Lo que empieza a pasar es que Díaz ya no tiene gente para esa evolución política porque es desconfiado como político. Y no tiene ya de su generación nadie en que confíe, y de las nuevas generaciones tampoco confía. Pero sí, comete los errores más graves en el campo social y en el campo de la política democrática, de abrir, de crear, de fomentar este aspecto de los partidos que ya existía. Sí, crea la universidad, entre otras cosas, crea la Universidad Nacional, que va a cumplir 100 años de Universidad Nacional, con la incorporación de Justo Sierra. La presencia de Justo Sierra, por ejemplo, sí es una presencia muy interesante porque es el primer crítico del propio régimen al cual se ha adherido y al cual se ha sumado a trabajar. Insisto, hay una pléyade de jóvenes que viene atrás, los ferrocarriles fueron expropiados por idea de Limantur. Claro, esto se olvida, después se habla de la nacionalización de los ferrocarriles en los 30, pero porque perdimos los ferrocarriles con la Revolución, que fueron parte importante para hacer la Revolución, pero ya eran nacionalizados desde la época de Porfirio Díaz, desde 1908. Entonces creo que los errores están a la vista, son muy gruesos los errores de Porfirio Díaz, pero frente a los grandes logros que tiene para la nación en sí misma, pues quedamos en un empate, digamos, si queremos evaluar la figura de Díaz en ese sentido, o de hablar en concreto de fracaso en unos campos y de éxitos en otros.
Quiero hablar de un tema que son los dilemas de la paz. Paz era el otro nombre de Porfirio Díaz. Paz, todo el mundo hablaba por paz. Cuando decía paz era porque quería hablar de Porfirio Díaz y hablaba de la gran, se hablaba de la independencia, la reforma y la paz. Hidalgo, Juárez, Porfirio Díaz. No se puede juzgar a Porfirio Díaz como un demócrata porque no quiso ser un demócrata. Se le tiene que juzgar como César y como César cumplió. Y un César no prepara a otro César. Para existir tiene que matar a los otros Césares, tiene que cooptar, tiene que evitar el surgimiento de esos Césares. Por tanto, ese error no lo es. Entonces nos enfrentamos a los dilemas de su paz. Recuerden que la historiografía postrevolucionaria nos acostumbró a usar el término en latín, pax, por decir que era una cosa fingida, porque había una gran, seguramente algo muy malo, una gran represión, una... Justo Sierra decía, es un régimen, no es democrático, pero es legítimo. ¿Qué podríamos decir de esto, Carlos? Bueno, en primer lugar, creo que logra la paz, pero a través de unas guerras locales, llamémosle así. Es decir, tarda varios años en ir reprimiendo, controlando los descontentos regionales, y a partir de ahí es cuando logra la paz. Yo creo también que a Porfirio Díaz se le escapa, como a cualquier César, la posibilidad de tener algún diseño, digamos, de lo que serían las instituciones hacia el futuro. El problema de los Césares, así duren 30 años, es que después le siguen revueltas, ¿no? Claro. Entonces, de alguna manera, el hecho de que haya podido, digamos, establecer tal control, también da mucho alimento, da mucho combustible a la rebelión futura. Entonces, creo que ese es otro aspecto de Díaz que no hay que perder de vista, es decir, el cesarismo, el bonapartismo, generalmente a posteriori se traduce en épocas de violencia, en épocas de ruptura. Ese es uno de los fracasos de Díaz. Así es, yo lo entendería en términos más limitados. Para mí la famosa Pax Porfiriana que tú mencionas, por lo cual se le da una medalla en 1905, es por un dato bastante siniestro, que es la represión de los movimientos yaquis, por un lado, y por otro lado, del movimiento maya. Todavía los resabios que había de la guerra de castas, y que realmente se le da la medalla de paz a Porfirio Díaz porque logra con los ejércitos, inclusive con Victoriano Huerta, que era general encargado de la lucha contra los yaquis primero y después contra los mayas, logra establecer esa Pax. Pero hay que pensar también en lo que las élites y las burguesías ya creadas de ese momento pensaban. Todavía había esta idea muy primitiva de la época de Chihuahua, en donde se perseguía a los apaches, por ejemplo, el mejor indio era el indio muerto. Todavía había un resabio todavía del siglo XIX, en donde toda América Latina estaba dividida entre civilización y barbarie, como se ha dicho en todo el movimiento latinoamericano, Esa lucha entre las fuerzas profundas y las fuerzas civilizatorias, ¿no? Yo veo, en efecto, que en sus primeros años tuvo que recurrir mucho más a pequeñas guerras y pequeñas sujeciones bastante rápidas. Pero lo demás lo hace a través de un control político, insisto yo. Como el caso de Reyes, que Reyes se convierte de ser su gran apoyo en un enemigo potencial al crear la segunda reserva del ejército, y al crear una fuerza propia, popular, porque la segunda reserva está formada del pueblo. Y esto es lo que hace Reyes para fomentar su candidatura frente quizás a la de Limantur, que nunca creo que se hubiera dado por muchas razones, y su origen extranjero, por lo menos de padres extranjeros, aunque nació en México. Sin embargo, Reyes sí es una opción en un momento dado. Y esa opción se da, se suprime en base a la política. Su último oponente, y es curioso que no pueda con Madero. Y no puede con Madero porque ya, como dice muy bien Carlos y tú, el César construye su propia tumba al no crear la opción de una sucesión.
Carlos. Sí, yo creo que en buena medida el final y el colapso de Porfirio Díaz se explica por la prosperidad material que hubo a finales del siglo XIX en México. Esa prosperidad material creó una clase media que no existía a mediados del siglo XIX, que surge con intereses, con ambiciones políticas y que se topa con una pared. La pared del autoritarismo inamovible del porfiriato. Es en esa clase media donde surgen las figuras que protagonizarían poco después la revolución. La misma prosperidad material crea industrias, la textil, la minera, en la que crece una clase trabajadora que antes del porfiriato no existía realmente, de nuevo con derechos que reivindica frente a un muro que es insensible a esos derechos. Ahí cae la figura de Porfirio Díaz. Quizás no tocamos el tema de la prensa, que también es un tema importante. El tema de la prensa también pues significa para el César un peligro y lo lleva a cabo a través de la modernización para control del Imparcial, de hacer el primer periódico de un centavo en la Ciudad de México y combatir, digamos, esa tradición de periódicos de oposición, pero de largos ensayos, más ideológica, más y se hace el periódico moderno en ese sentido. Y la prensa también juega un papel muy importante, porque la prensa empieza ya a hablar de los temas de las campañas políticas, sobre todo en el caso de 1904 y de la de 2010, y empieza a ser un factor importante de el movimiento democrático de muchos de los grupos que se crean dentro del porfiriato. Sí, la prensa es un factor, no solo la prensa, sino los periódicos, las revistas florecen, pero recuerdo haber leído que creo que fueron 5 o 6 los periodistas que mueren en el porfiriato. Para 30 años no es mucho, 6 periodistas. Me parece muy significativa una cosa, hemos hablado de los errores del porfiriato, la represión sobre todo de indígenas, no tanto de periodistas, sino de indígenas. Pero uno se pregunta, si hubiera habido un demócrata, un verdadero presidente demócrata, ¿esto no hubiera pasado? O sea, había un presidente demócrata en Estados Unidos y estaba matando el mismo tipo de indígenas que Porfirio Díaz estaba matando. Mira, yo creo que la represión contra las comunidades indígenas en la segunda mitad del siglo XIX tiene que ver más con el triunfo del liberalismo que con la figura de Porfirio Díaz. De hecho, la primera represión importante contra las comunidades indígenas tiene lugar en tiempos de Juárez, con la expropiación de las tierras de las comunidades indígenas. Muchos indígenas vieron con buenos ojos la llegada de Maximiliano. Yo estuve dedicándole varias semanas a la prensa, hablando de la prensa de los años 60 del siglo XIX, que reflejaba esta atracción de los indígenas hacia una persona que efectivamente los trató de manera, a pesar de ser un blanco pelirrojo llegado de Europa, una manera mucho más benévola de la que lo trataron un indígena y un medio indígena como lo eran Benito Juárez y Porfirio Díaz. La dictadura de Díaz pues tiene lugar en un contexto muy particular en América, digamos, que es el de la imposición de una cultura, la cultura occidental de origen europea sobre otra cultura, la cultura autóctona, indígena, la cultura que estaba aquí antes de que llegara la europea. Así sucede en Estados Unidos, así sucede en Argentina y así sucede también en México, donde hay una guerra contra los apaches muy feroz, conducida por Terrazas, en Chihuahua, y donde también hay represiones importantes contra los yaquis y sobre todo contra los mayas en Yucatán. Pero esta última represión, como la de los apaches contra los mayas en Yucatán, es una represión que no empezó con Díaz, ¿no? Que empezó muchísimo antes, que empezó de hecho en los años 30. Por eso la pasión. En fin, no me quiero alargar,
pero yo creo que es importante ver todo esto en su contexto. Ahora, el Estado liberal quería crear una sociedad de pequeños propietarios. Digamos, esto está detrás de el ataque a las comunidades indígenas. Y por otro lado, como Estado nacional, pretendía, digamos, lograr una unidad que consideraban que la única manera posible era a través de esa. En esa época, en el siglo XIX, solo son los primeros socialistas los que hablan de la importancia del reconocimiento de la diferencia. Es decir, en general, todas las propuestas liberales hablan de un Estado unificado y de una sociedad de pequeños propietarios que son los que garantizarían la paz y, digamos, la democracia o la ciudadanía. Ahora, el Estado liberal quería crear una sociedad de pequeños propietarios. Digamos, esto está detrás de el ataque a las comunidades indígenas. Y por otro lado, como Estado nacional, pretendía, digamos, lograr una unidad que consideraban que la única manera posible era a través de esa. En esa época, en el siglo XIX, solo son los primeros socialistas los que hablan de la importancia del reconocimiento de la diferencia. Es decir, en general, todas las propuestas liberales hablan de un Estado unificado y de una sociedad de pequeños propietarios que son los que garantizarían la paz y, digamos, la democracia o la ciudadanía. Es el afán unificador del Estado liberal el que lleva a este ataque, digamos, sistemático a las comunidades. Ahora, lo que sí hace la revolución de manera muy clara es reivindicar justamente al indígena, ¿no? Y reivindicar la historia prehispánica indígena, sí, de México en los murales. Ah, no, eso claro, es clarísimo. Pero al mismo tiempo promoviendo la culturación del indígena. Claro. Porque pero eso es, Cárdenas crea el Instituto Nacional Indigenista con la idea de incorporar al indígena a la cultura mestiza nacional dominante. Y fíjate, son Cárdenas y antes Porfirio Díaz los que más impulso le dan a la arqueología. Cárdenas funda el Instituto Nacional de Antropología e Historia y es Porfirio Díaz el que hace la primera gran excavación, la recuperación de la arqueología mexicana, con este toque de nacionalismo que decíamos, con Teotihuacán, con el trabajo sobre Teotihuacán y la apertura para 1910 de Teotihuacán, ¿no? Claro. La pintura tema indígena en realidad empieza desde el porfiriato. Así es. Sí, no, yo creo que, y es una cosa que yo he mantenido en varios textos, es que realmente el nacionalismo revolucionario es nada más una apropiación del nacionalismo porfiriano. El porfiriato trae a Franz Boas a México a dirigir la nueva arqueología, la nueva etnografía mexicana. No, sin duda, la consolidación de un nacionalismo que luego, por las escuelas públicas posrevolucionarias, se establecerá, es profundamente porfiriano, sus símbolos, todo. Quisiera terminar, porque sin duda Porfirio es uno de los personajes más importantes de la historia de México. Es más, del México independiente yo diría que los 30 años de Porfiriano, nos guste o no, son los primeros 30 años de formación de un Estado-Nación. Si hay algo en México, si hay un primer Estado en México, es ese, y ese es México. Y sin embargo, este es un hombre que sale un día en el Ipiranga y se va para nunca más volver. Y me gustaría terminar, más que concluir, porque ya no hay manera de concluir, el porfiriato siempre seguirá en esa ambivalencia, siempre no daremos vuelta. Me gustaría concluir con Carlos Tello, que nos platicara un poco al público, ¿qué hay de ese día de finales de 1911 a su muerte, después de viajar por Egipto y todo esto en Francia? Bueno, sale en mayo de 1911 con su familia, con su esposa, sus dos cuñadas, su hijo y sus nietos, con la idea de permanecer un poco afuera para que se calmen las cosas y regresar. Díaz, de hecho, vive en hoteles la mayor parte de los 4 años que pasó en el exilio. Es hasta final del exilio que compra un apartamento en... Un paréntesis, Carlos. ¿Era rico? ¿Tenía dinero allá? Mira, tuvo suficiente dinero para vivir con decoro allá. No le heredó a sus
hijos le heredó su casa, la casa de la calle de Cadena, que es hoy Venustiano Carranza, si mal no recuerdo, y los objetos que había en la casa no le heredó. Su esposa tenía un poco más de dinero. Carmelita sí tenía más dinero. Y su hijo Porfirio, chico, Porfirito, como le decían, vivió básicamente con la venta de las acciones que tenía de la compañía de petróleo El Águila, que le había, me imagino que regalado Lord Carew, el fundador de la compañía. Él vivió con esas acciones, las vendió, compró una propiedad, un castillo, pero en realidad castillo suena, da una idea equivocada de lo que era esa propiedad, era una propiedad antigua así, pero que la familia hacía producir. Pero Díaz vive con aquella melancolía de que nos hablan algunos escritos de él. Pues aparentemente sí, es cierto lo que dice Martín Luis Guzmán sí. En su precioso retrato sobre los años finales de Díaz, que añora Oaxaca, quiere volver, ser enterrado en la Iglesia de la Soledad. Que hablaba de su primer amor. Pues eso es lo que dice Lila, una supuestamente Juana Cata, aunque no queda claro que Juana Cata haya sido... El primer amor. Desde luego el primero no, pero amor a secas de Porfirio Díaz. Hubo otros que tuvo en Oaxaca, entre ellos Petrón Esteva en Juchitán, según Andrés Enestroza, que conoció a Petrón Esteva, por cierto, que en Juchitán, donde tenía, él trabajaba en un bar en Juchitán, y tenía órdenes de su patrón de servirle un vasito de mezcal a doña Petrón Esteva, Tona, la del Botón de Lima, como le decían, que hablaba juchiteco, hablaba muy poco español, y que según Enestroza se sabía en el pueblo que había sido amante de Porfirio Díaz cuando Díaz vivió como gobernador del Istmo durante la Guerra de Reforma. Viajó mucho. Estuvo en España, estuvo en Alemania, estuvo en Suiza para curarse la muela que decía Alfonso. Fue a Egipto, ahí recibió la noticia del golpe contra Madero, cosa que celebró en cartas como la que le escribió a Limantur y en telegramas como los que le mandó a su sobrino Félix Díaz, pues se congratula. De que México por fin después del golpe vuelva a la normalidad. Ahora, cuando llega a Nápoles después de Egipto, lo entrevista la prensa, los recortes están en el archivo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y ahí sí se refiere con más cautela al golpe porque ya conoce la noticia de la muerte, y yo creo que él supone del asesinato de Madero. Así que en sus expresiones públicas fue muchísimo más cauteloso con respecto del golpe. Regresa a París, muere en París, es embalsamado y es enterrado en Montparnasse, donde hasta la fecha está. Pues sí, este es el sin duda, digamos lo que digamos, es el primer gran hombre de Estado en México y está en Montparnasse. Allá está en Montparnasse. Bueno, pues así damos por concluido. Les agradezco mucho su presencia. Y como les dije antes, no había manera de que en 50 minutos sacáramos a Porfirio Díaz de la ambivalencia y los oscuros y brillantes en que lo ha mantenido la historia. Y no hay manera, quizás por otro siglo seguirá siendo así. Muchas gracias. Muchas gracias. Porfiriato está lejos de ser una edad de las tinieblas o una edad media. A mí me parece una época de esplendor de la cultura mexicana. ¿Hay alguien más que esté diciendo, a diferencia de Justo Sierra, los indios no son educables? Todos aquellos que imparten educación como los hacendados respingan. Hay polémicas continuas en el interior del Porfiriato y hay también luchas de poder y de control.